Aguilar de la Frontera es un pueblo español perteneciente a la provincia de Córdoba y que se encuentra enclavado en su zona sur, concretamente en la Campiña. Se encuentra a 280 metros sobre el nivel del mar y a unos 50 kilómetros de su provincia, Córdoba. Desde que realizo este vídeo en 1989 hasta hoy, 2024, la morfología del pueblo ha cambiado sustancialmente, como han cambiado muchísimos pueblos de Andalucía, sobre todo en su urbanismo, en la mejora de la pavimentación de sus calles, en las carreteras e incluso en el remodelado de muchas de sus edificaciones. En todo lo demás, creo que permanece intacto. Este vídeo no es un vídeo de promoción turística. Es un vídeo en el que intento plasmar cómo era en ese momento el pueblo. Estamos hablando de verano de 1989, donde dejo congeladas estas imágenes. Igualmente, y antes de acabar mi narración, quiero manifestar que dedico este vídeo a mi abuela Enriqueta Machado Aragón, que fue la matrona municipal de este pueblo desde 1918-19 hasta prácticamente mediados de 1960, profesión que ejerció de forma vocacional y abnegada. Ella fue de las primeras mujeres rompedoras a principios del siglo pasado que accedieron a la universidad, ejerciendo de ejemplo en otras muchísimas mujeres para su entrada en las universidades, en una época en la que a la mujer prácticamente no se le daba acceso a la enseñanza. Familia de poetas, su primer apellido lo delata, tuvo un padre, Laureano Machado Hurtado, que entre otras muchas labores ejerció como corresponsal de prensa para un periódico de difusión nacional, que pensó que el mayor patrimonio que podía darle a una hija eran los estudios. Hay varias generaciones de personas en esta localidad que, si tuviesen recuerdos en el momento de nacer, dirían que lo primero que vieron fue las manos de mi abuela.
Thank you.
Thank you.